don't usually go out this late at night, to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire. I'll meet you desire. Swear I'm not a liar. You should dance with me. You should get to know me. Bueno amigos, como ya lo vieron, ya somos 500 sub en esta familia. Muchísimas gracias mis amigos, una gran meta para mí, de verdad que supremamente agradecido mis amigos. Gracias por todo el apoyo de compartir y por darle like y suscribirte, que de eso es lo que celebramos, ¿no? Y pues que les digo, sigan apoyando de esas maneras, compartiendo, comentar y los like. Estas tres cosas me apoyan demasiado, y si eres nuevo suscríbete. En el próximo video habrá cambios en el banner. Material. Número 1. Una botella de 3 litros o una cubeta, conforme lo veas necesario y a tu gusto también. Material número 2. Una manguera. Material número 3. Un filtro normal de esponja. No es necesario una bomba de agua, que normalmente es más caro que un filtro común. Por eso este filtro es casero, rápido y económico. Material número 4. Este último es material filtrante, este ya es a tu gusto, puedes utilizar perlón, esponja de filtro, filtro del grueso, etc. Yo utilizaré perlón, pero estos materiales cuando estén muy desgastados es mejor cambiar. Ahora sí vamos a ver cómo se hace. Paso número 1. Bueno amigos, comencemos calentando una punta de la manguera, con el propósito de que se ablande, pero no demasiado, lo justo para que entre en la boquilla del filtro, pero que quede justo para que no necesites de cinturones, ok. Y así quedaría, por eso no lo quemen demasiado para que quede 100% justo y sin fugas. Paso número 2. Con la botella o cubeta o lo que conseguiste, le haremos unos agujeros con un clavo caliente o tijeras. Primero le cortamos toda la parte del sobresaliente de arriba de la botella. El segundo corte es debajo de lo que cortaste un hoyo del tamaño de la manguera, no hay problema si no es perfecto, solo con que entre. El tercer agujero son tres o los que quieras al momento que caiga el agua, que yo veo perfecto tres, pero estos no son hoyos precisamente, son más bien como líneas, que ahorita verán el porqué. Paso número 3. En este paso es empezar a rellenar el recipiente que eligieron. Empezando con piedras de tu mismo sustrato de tus tortugas o peces, en este caso de tortugas. O si ustedes gustan canutillos. Arriba la esponja que ya trae el mismo filtro y arriba el material que eligieron, yo en este caso perlón. Así de esta manera quedaría. Paso número 4.
Es colocar la rejilla de la esponja en su lugar, obviamente sin la esponja. Y una vez puesta, solo ponemos el extremo de la manguera al agujero de la botella. Lo conectamos y se hace la magia, y verán por qué son diferentes los agujeros donde saldrá el agua. Como pueden ver, hace bien su trabajo, ya se ensució el pelón con 2-3 horas de haberlo conectado, pero... Bueno, como ven ya está funcionando, pero todavía no acabamos porque como yo lo hice 100% casero, tuvo algunos problemas que solucioné. Y sirve que no te pasan, vamos, ¿no? Lo primero es que debe estar colgado así, y la segunda cosa es que esta manjerita no la dejen afuera, debe estar sumergida si no se te saldrá el agua. Y se cuelga porque como yo lo puse en la esquina, se escurría un poco y por eso es mejor ponerlo en una superficie más alta o como yo le hice. Clave un tornillo y de ahí lo enganche. Uno de los beneficios que tiene, aparte de limpiar súper bien y que evidentemente hace lucir un mini fuente, pero aparte puedes utilizarlo para limpiar tu estanque o pecera, de esta manera. Y así tan fácil sacas el agua cuando hagas una limpieza. Y ya habiendo abarcado todos los temas, vamos con las épicas. Esas tomas. Espero que les hayan gustado y también el video y servido, que es lo más importante. Que estén bien, amigos, suscríbete. Yo soy David Exotics y hasta la próxima, adiós.